peso 75 kilos y mi peso anterior eran 110 kilos. O sea, tanto era obesa por fuera, pero lo más peligroso era por dentro porque estaba en un 48% de grasa corporal. Entonces, y había una obstrucción ya, ¿verdad? En las venas, en las arterias y esas cosas. Tenía muchos desórdenes en las comidas y en el tipo de alimentación. Entonces, y comía lo que me encontrara, ¿verdad? Pero ya después de ahí, cuando me tocó la salud, pues ya ahí sí me preocupé un poco. Entonces fue ya cuando empecé a buscar ayuda. Y primero me dio un tipo como de alergia que me abarcó todo el cuerpo, que parecían como quemadas. Inclusive donde respiraba se me hundía mucho el lado izquierdo aquí del cuello, y ya estaba el corazón en juego. Al hacer asmática, pues cada día me ahogaba más. Inclusive a la hora de dormir, pues ya roncaba más de lo, digamos, que de una persona normal. Ahorita con 44 años me siento como de 15, y obviamente que no creo que tal vez no estaría, o probablemente estaría, pero tal vez con bastantes enfermedades o complicadas de una cosa o de la otra. El ir y usar un pantalón talla 22 y ahora encontrarme con ponerme un pantalón talla 11, o sea, imagínense cómo me siento. O igual en las blusas, o sea, yo antes no conseguía blusas. Entonces usaba solo camisetas porque era más fácil usar camisetas, porque como para hombre todo es así. Y después a nivel físico, el verme que ya pude correr media maratón donde no corría ni 50 metros porque me tenían que soplar, o sea, es súper emocionante. Yo le diría a la gente primero que se vean y que sea imposible no es. Yo donde veo que bajé tanto de peso y que tengo tanta resistencia y que puedo hacer muchas cosas, realmente digo, sí se puede. Que a veces la gente dice, o sea, es que yo no quiero ir a comer solo lechuga, pero no es solamente comer lechuga, es saber comer. Yo como de todo, cuando quiero me como un helado, cuando quiero me como un pedazo de chicharrón. Es cuestión de disciplina, de amor propio y buscar el lugar que realmente se adapte a lo que la persona le gusta.